ସେଠୁ <laughs> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Gracias por estar aquí conectados ya con nosotros a través de nuestra transmisión totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube que se llama El Philip. También en un momentito más estaremos en nuestro podcast que lleva el mismo nombre del Philip y el cual ustedes pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify. Pero por si fuera poco, oigan, también estamos en nuestra página de Facebook que se llama El Philip. Así nos pueden encontrar y en donde sea que ustedes gusten, ahí nos pueden, eh, E eu dar... Like, eh, seguir, eh, obviamente, pues todo lo que se hace en las redes sociales, ¿no? Si ustedes gustan compartir este video, se los voy a agradecer mucho. También, si eh, desean darle like, si desean dejar un comentario, está totalmente abierto. Los, comenta los, los comentarios son abiertos. Solamente los que sí llegamos a retirar son los comentarios que llegan a ser ofensivos. Y no para mí, que llegan a ser ofensivos incluso para otras personas que escriben comentarios. Entonces, digo, se trata de hacer una comunidad amigable, muy amables todos y nada de venirnos a echar, ¿no? Porque creo yo que en el mundo hay suficiente violencia como para todavía estar pues adjuntándonos un poquito más, sobre todo porque miren, es muy sencillo, si a alguien no le gusta ver cierto contenido no lo pongan, no pasa absolutamente nada. Aquí estamos quienes nos interesan todos estos temas de la vida de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, pero además de eso, oigan, con historias de vida muy, muy, muy interesantes. Créanme que la historia que les voy a platicar hoy es una de esas historias que miren, de entrada les puedo decir que tiene un halo de misterio. Tiene como base principal una tragedia espantosa, horrible. Pero además de todo, creo yo que de esto sí debemos aprender como personas, como seres humanos, la libertad. Creo yo que la libertad para ser quienes somos, para amar como queremos amar, para vivir como querramos vivir, es indispensable y más ahora en nuestros tiempos. Porque a veces lo que dicta la... ¡Ey! ¿Qué pasó por ahí? A veces lo, lo que dicta la sociedad, a veces lo que sucede con, eh, pues el que dirán que nos preocupa tanto, hacen que mucha gente no viva su vida de una manera feliz, de una manera bonita y termina todo en una tragedia espantosa. Fíjense que esta historia pudo haber sido una historia de amor, pudo haber sido una historia de mucha felicidad y, sin embargo, en esta historia nadie ganó. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera la sociedad, porque la sociedad ni siquiera recuerda de, de, de quién le vamos, les vamos a platicar hoy, aunque yo sí les voy a decir en dónde salía, qué películas hizo, en fin, muchísimas cosas. Y me refiero a doña... Pina Pellicer, fíjense que de ella ya nos lo habían pedido aquí. No sé si ustedes recuerdan que la semana pasada no, nos dijeron: File, ¿cuándo nos vas a, a contar la historia de Pina Pellicer? Y yo les dije: La próxima semana se los prometo. Y aquí estamos cumpliendo. Pero además, quiero agradecer muchísimo a quien nos recomendó esta historia porque de verdad, de verdad es una historia que da mucho coraje eh, saberla, no contarla, saberla y conocerla, porque ya no tienen que pasar estas cosas. Tan, tan, tan espantosas. Y ahorita les voy a decir por qué y cómo es que comienza esta historia. Empieza muy bonito y termina desafortunadamente en tremenda, tremenda tragedia. Pero bueno, eso va a ser en un momentito, porque antes de ello, les quiero recordar que todos los días, de lunes a sábado, tenemos contenido aquí en El Philip a las 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, con estas historias maravillosas. Además, en nuestro canal de Consabora México, también martes, viernes y domingo, tenemos, oigan, que ya estamos haciendo los domingos botaneros, eh. Si tienen la oportunidad, vean, porque mírales, miren, les vamos a presentar todo tipo de botanas, pero no crean ustedes que hay papi, que hay este eh, salsa, salsita valentina. No, 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 no. Botanas bien hechecitas. No tienen ni idea lo que hemos avanzado. Está delicioso y está riquísimo. Eso los domingos. Pero los lunes tenemos platillos un poquito más fuertecitos. El viernes ni se diga qué delicia de platillos estamos eh, preparando. Y martes, viernes y domingo a las seis de la tarde en el canal de Consabora México. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por todo su cariño. Por si fuera poco, hoy, jueves, Vamos a tener también historias de medianoche en el canal del La alarido. Claro, les vamos a platicar estas historias que tienen que ver con lo terrorífico, que por cierto, esta historia de Doña Pina Pellicer... Pareciera que viene sacada de una historia del alarido. Déjenme les platico que por ahí hubo algo bastante, bastante mmm, medio escabroso. Muchas cuestiones con la historia de Pina Pellicer, pero eso se los contaré después de mandar saluditos a quienes nos hacen el favor de conectarse con nosotros en esta noche. Marta Águila dice: Saludos, mi Filip, ya di mi like, eh, muchas bendiciones. Gracias, Martita, te mandamos un beso. Hortensia Hernández, buenas noches, Filip, Dios te bendiga siempre. Gracias, Orte, a ti también, te mando un beso enorme, Enorme. Gracias a María Guadalupe Silva. Filip, buenas noches, aquí esperando tu transmisión desde Querétaro. Saluditos a Omar, muchas gracias María Guadalupe. Eh, Irinea Tarimoya, ay, miren nomás qué, qué, qué nombre tan extraño, y, y también el apellido. Mándame un saludo, Filip. Irinea Tirimoya, te mando. Muchos besos porque además no te habíamos visto por aquí y ojalá te veamos con más frecuencia. Azucena Plata dice: Buenas noches, Philip. Hoy jueves, la interesante y triste historia de una de las actrices más consolidadas de México. Pina Pellicer, Azucena, tienes toda la razón. Lupita Carvajal, hola, buenas noches y bendiciones para todos. Hola Lupita, gracias por estar aquí. También está eh, Pepino Rosas, dice: Saludos cordiales desde la Feria del Mariachi en Calimaya de Díaz González, en el Estado de México, con la presencia de Majo Aguilar. Oigan, esta chamaca Majo Aguilar, qué bonito canta. Yo les voy a decir algo. A mí me gusta más cómo canta Majo Aguilar que Ángel Aguilar. A hay de gustos, eh, hay de gustos. A mí en lo personal creo que interpreta mucho mejor Majo, pero pues miren, son primas, a final de cuentas todo queda en familia. Cristina Johnson, dice Philip, saluditos y bendiciones, abrazos enormes para ti y tu equipo de trabajo. Gracias Cristina, te mandamos un beso enorme. Lupita de León, dice, compartamos amigos, muchas gracias Lupita, que además nos ves en Facebook. Catalina Vega, ay Catalina, ya tenía rato que no te veíamos por aquí y me da muchísimo gusto y te mando un beso enorme, enorme. Ay Cata, si tú supieras que todavía tengo la, las chamarras que me hiciste favor de regalar y que además las uso, sí, por supuesto que sí. Dice, saludos, Billy, buenas noches, muchas gracias, Catita Linda, muchísimas gracias a toda la gente que, miren, no, de verdad no es necesario cuando nos envían algún detalle, pero cuando lo recibimos decimos, ay qué bonito, hasta nos dan ganas de chillar porque, miren, cuando una persona se toma ese detalle y esa molestia, que implica muchas cosas, ¿eh? Desde ir a comprarlo, envolverlo, llevarlo a la paquetería, invertir en el regalito y luego todavía invertir en la paquetería, oigan, no es sencillo. Por eso es que agradecemos tanto, y no, no tanto el regalo como tal, sino el detalle. De verdad, muchísimas gracias. No es necesario, pero ahorita me acordé porque está Catita, eh, que hace. Ya más de un año, Catita nos regaló eh, una ropita y eso se lo voy a agradecer siempre, siempre. Oigan, pues vamos a comenzar con esta historia que, como ya les adelantaba un poquito eh, a la entrada, es una historia muy triste, sí. Es una historia llena entre, ¿qué podemos decir? ¿intrigas? ¿misterio? Sí, también. Se trata de una actriz, pero de esas señoras actrices. Oigan, de verdad, no, híjole, es que miren, ya no queremos mencionar a las actrices de ahora porque es que no hay punto de comparación, de verdad. Por más que uno diga, híjole, pues sí creo que sí hay talento en este 2024. Cuando vemos a estas actrices de antaño trabajar y de pronto vemos a estas nuevas, decimos, Dios mío, Dios mío, tragan de tierra, no puede ser. O sea. No hay punto de comparación. Lo triste de, de, de Pina Pellicer, fíjense, es que el cine no le, no le hizo justicia, de verdad que no. Creo que no recibió los reconocimientos que debió haber recibido en vida, pero sí reconoció el, public, eh, perdón, el reconocimiento del público, que es el principal y el más grande. Que el público, sobre todo el público mexicano, la, le reconoció su belleza y su talento. Tuvo una vida muy corta, muy, muy, muy corta, eh, doña Pina Pellicer. Pero fíjense que, eh, a pesar de que su vida fue cortita, su carrera fue una carrera bastante prolífica, una carrera muy, muy, muy amplia. Ahora, para comenzar a hablar de doña eh, Pina Pellicer, vámonos por ahí de los años 30 en el viejo dis distrito federal, en aquel eh, distrito federal que... Todavía no le, no, no le llamábamos la CDMX, que era este distrito federal de los años 30. Imagínense nada más cómo era la Alameda, imagínense nada más cómo vestía la gente, aquellas eh, vecindades en el centro histórico. Debía haber sido un México maravilloso, maravilloso. En, ese, en, en esa Ciudad de México o en ese Distrito Federal de los años 30, fíjense que vivía una, una familia, una familia compuesta por don César Sánchez Pellicer, eh, que de hecho, sí, si le suena el apellido, sí, sí tiene que ver con don Carlos Pellicer, gran poeta y político, además de todo. Fíjense que don, don César Sánchez Pellicer era abogado. Un abogado que tenía mucho prestigio, mucho nombre. Él vivía en, en la Ciudad de México, de hecho, vivían en la colonia Condesa y eh, vivía con su esposa María del Pilar López del Ergo Caballero, era el, el nombre de ella. ¿Y por qué tenían estos apellidos tan rimbombantes? Bueno, porque fíjense que los dos venían de familias muy importantes en el estado de Tabasco. Ellos, eh, originarios de, de este lugar, pero además eran de estos apellidos y de estas familias muy respetadas, mucho, mucho, muy respetadas. Fíjense que ellos deciden eh, llegar a vivir al Distrito Federal porque, pues, obviamente, todo estaba centralizado, bueno, sigue centralizado. Y entonces, para poder tener un trabajo con buenas oportunidades y con buenas posibilidades económicas, ellos deciden trasladarse aquí como matrimonio. Ellos llegaron ya casados, llegaron ya como matrimonio. Pero fíjense ustedes que ninguno de sus hijos nace en Tabasco. Todos ellos nacieron eh, aquí en el Distrito Federal. De hecho, no fueron poquitos los hijos. Oigan, tuvieron ocho, ocho hijos. Entre ellos estaba Taide, estaba César, César Junior, estaba Tomás, estaba José Manuel, Jorge, Ana, Pilar y Josefina. O Josefina a quien conocemos o conocimos como Pina. Fíjense ustedes que eh, no era una familia en la que, quién sabe de dónde sacaría lo, lo artista esta muchacha. No, en realidad ya venían de una familia de artistas y de una familia bastante, bastante inter, eh, importante. Bueno, el caso de, 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 de Pilar, Pilar Pellicer, hermana de Pina, fíjense que también ella se dedicó al mundo de la, de, de la actuación. Una mujer que además sí, también estudió en Bellas Artes. Bueno, hizo una carrera muy importante, doña Pilar Pellicer, pero además ella, al casarse, se convierte en mamá, doña Pilar Pellicer, y se convierte en mamá de una joven, de una chica llamada Ariadne, Ariadne Pellicer, que Ariadne, probablemente ustedes se acuerden de ella, por nombre tal vez no, pero fíjense que Ariadne participó en Cachón Cachón Rarra en los años 80. De todos estos personajes que había en Cachón, Cachón, Rarra, Ra, había una que era la locochona, que era como la punk, así con sus pelos así muy, muy, muy esponjados, que se llamaba Nina, ahí en, en, en los cachones. Ah, pues ahí está Nina. Ella justamente es Ariadne, Ariadne Pellicer, hija de Pinar Pellicer, sobrina de eh, Pina Pellicer. Dijo, para que nos vayamos, como entendiendo un poquito que la familia, pues en realidad traía este talento, ¿no? Bueno, pues miren, resulta que, regresando a la historia de Pina, cuando este matrimonio eh, que vivía ahí en la Ciudad de México comienzan a tener hijos, la tercera hija en nacer fue justamente Pina. Ella fue la tercera. Después de ella todavía llegaron ocho chamacos, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que eh, le ponen el nombre de Josefina Yolanda. Y por los apellidos que tenía mamá y papá, le toca eh, Josefina Yolanda López. Bueno, Josefina Yolanda Pellicer López de Lergo. Ese era el, el nombre real. Fíjense ustedes que de hecho... Si ella estuviera con vida, el próximo 3 de abril, que estamos prácticamente a un mes, estaría cumpliendo 90 años esta muchacha. Fíjense ustedes que eh, toda la familia vivía en, en, una, en una casa, bueno, en un departamento de la calle de Ámsterdam, ahí en la Colonia Condesa. De hecho, era Ámsterdam 301, la dirección donde ellos eh, vivían. Y les digo que eran de buena familia. De hecho, no crean ustedes que al ser una familia tan grande, batallaban en la cuestión económica para nada. A ellos les iba bastante, bastante bien. De hecho, como ya les decía, el primo del papá de, de Pina Pellicer fue eh, nada más ni nada menos que el mismísimo Carlos Pellicer Cámara. Fíjense que también don Carlos, obviamente, pues originado, originario, perdón, de allá de Tabasco. Él era de Villahermosa. Fíjense, don Carlos Pellicer. Bueno, pues obviamente, ya cuando llegan al Distrito Federal, todos los chamacos Pellicer, los ocho, tuvieron la mejor educación, los mejores colegios, los mejores profesores, las mejores actividades, todo para ellos era lo mejor porque el papá, siendo un abogado muy prominente, tenía a sus buenos clientes y cobraba bastante, bastante bien. Entonces, eh, pues todos los hijos tuvieron una muy buena educación. Pero fíjense que eran tres principalmente las hermanas las que como que hicieron su grupito. Ellas eran Pilar, Taide y Pina. O eh, Josefina, ¿no? Que, que es el nombre real de ella. Bueno, Josefina y Yolanda. Fíjense ustedes que, de hecho, eh, las chamacas, desde que estaban chiquitas, los papás las meten a una escuela bilingüe, a una primaria bilingüe, que en aquellos años, oigan, no era lo más común, tampoco es que todas las escuelas dieran inglés, no, eran muy poquititas. Y estas tres niñas tuvieron esa oportunidad de comenzar a desarrollar y aprender diferentes eh, actividades que obviamente pues a la larga les iba a servir, les iba a funcionar. Pero además de eso, la, la mamá tanto la mamá, pero también el papá, decidieron que las tres niñas pues comenzaran a eh, desarrollar ciertas habilidades y en este caso que era el idioma inglés, que les pusieron un instructor en casa para que pudieran mejorar su acento y su dicción, para que el inglés lo pudieran hablar como si fuera el, el inglés de, de lengua materna, ¿no? Además, las tres chamacas teniendo al tío como ejemplo, al papá, que era abogado, fíjense que eran muy, muy, muy aficionadas a la lectura, las tres chicas. Pero en especial Pina, a ella se le daba más todavía por, por leer. Ahora, fíjense que si sí, tenían una gran familia, tenían todas las comodidades, vivían en una casa muy bonita, no les faltaba absolutamente nada. Pero a pesar de eso, Pina siempre se le veía triste, melancólica como que, hagan de cuenta que era una chica como que siempre tenía sus emociones a flor de piel, cualquier cosita, cualquier detalle y se ponía sentimental o nostálgica y eso cuando era chiquita entonces sus papás decían, hija es que no tienes una razón o un motivo para estar triste, tienes a tus amiguitas a tus amiguitos, una buena escuela a tus maestros, tus hermanos nada te falta, ¿por qué estás así? y fíjense ustedes que ella decía, no sé no sé, pero ella melancólica. Vean nada más, ahí está la mirada de Pina Pellicer, una mirada muy triste, muy, muy, muy triste. Bueno, eso fue cuando era chiquita, pero fíjense que conforme fue creciendo y Pina Pellicer entra a la adolescencia, esa melancolía la fue orillando a convertirla en una adolescente súper introvertida, muy, muy, muy introvertida, callada, muy, pues sí, de, de, de esas personas que no. Miren, no, no les gustaba como mucho socializar. Incluso ya siendo adolescente, Pina comienza a presentar cuadros depresivos. Y los mismos médicos nos explicaban por qué. Porque decían, es que lo entenderíamos de una muchachita que pues, no tiene papá, no tiene mamá, eh, viven económicamente mal, pero ella lo tiene todo, absolutamente todo. Comienzan a medicarla. Fíjense que Pina se iba, se iban de viaje, iban a pasear, iban a comer, pero ella no, no, no lo disfrutaba. De hecho, mucha gente llegó a decir que era antisocial. Miren, el término antisocial eh, se refiere a aquellas personas que no están como a favor de las leyes sociales o, o sí, o sea, vamos, que no acatan como como las normas sociales. Pero en el caso de, de, de Pina, ella era asocial, es decir, que no le gustaba a tener relación con las, con las demás personas. No se sentía cómoda cuando una persona se le acercaba. Y fíjense que, tratando los papás de, de Pina de poder hacer que esto se revirtiera, le dicen a Pilar que llevara a su hermana a clases de danza. Pero no lo iban a hacer en cualquier escuela. Entonces, entran tanto Pilar como Pina a la escuela de danza de Bellas Artes. Y Pina cumplía. Ella iba, bailaba, hacía todas sus actividades, pero en realidad, pues no estaba tan, tan, tan a gusto. Pero cuando Pina cumple 16 años, ella era tan entregada a sus actividades y tan entregada a su trabajo que lo hacía muy bien. Cuando ella cumple 16 años, piense que de pronto un día su, su profesor de, de danza les dice que estaban buscando, había ido un productor a Bellas Artes y estaba buscando chicas para salir como extras en una película. Entonces, que si les interesaba, le avisaran a sus papás. Eh, fue Pilar quien le avisa a los papás que estaban buscando chicas y que si les permitía, pues estar, participar en esta película. Resulta que, pues, el papá dijo, si eso le va a ayudar a Pina a socializar y a ampliarse, a abrirse, órale, pues, adelante. En realidad salen como, eh, ¿cómo puedo decirlo? Como en, ni siquiera tenían un personaje fijo. Eran extras para lo que estaban solicitando a las, a las muchachitas. Extras. En una película que se llamó eh, La Liga de las Muchachas. Que, por cierto, esta película de Las Ligas de las Muchachas, miren, pura guapa. Estaba Doña Elsa Aguirre, un mujer. Oh, no, 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 no. Estaba Miroslava, bueno. Ah, se podrán ustedes imaginar. Estaba Doña Alma Rosa Aguirre también en esa, en esa película. Y ahí es donde, eh, pues, entra Pina con, con su hermana este, Pilar, ¿no? Las dos a trabajar ahí como extras. Bueno, Pina llamó muchísimo la atención. Ahí miren, esas son imágenes de la, de, de, de la película. Bueno, Pina llamó mucho la atención. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las chicas o los cuerpos que se acostumbraban en aquel entonces. Eran las mujeres muy curvilíneas, muy, ¿no? Eh, unas cinturititas de avispa, pero sí con, con una buena cadera y, y, y busto. Entonces, cuando ven a Pina, una muchachita de 16 años, muy bonita, una cara muy chiquita y ella muy, muy, muy delgadita, llamó la atención porque no era como, como todas las demás chicas, era muy diferente. Entonces, de ahí de la producción de esta película, le dijeron que si no le interesaba también hacer modelaje. Y fíjense que Pina sí llegó a modelar también, pero no le gustó. Ella dijo: No, 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 esto no es lo mío, no me siento cómoda. Aparte, ella veía a las otras modelos que eran grandotas, que eran, tenían unas piernas impresionantes. Y ella decía: Ay no, yo tan flaquita, ¿qué voy a hacer ahí? Mejor dejó el bodelaje, dijo ella. Dinero no le hacía falta. Entonces, fíjense que eh, comienza a estudiar teatro. Comienza a estudiar teatro y además a ella, si algo le llamaba mucho la atención, era su escuela. Su escuela era algo que, que ella no pensaba dejar. Ella quería ser profesionista como lo había sido su papá, como lo era su tío, ¿no? Don, don Carlos Pellicer. Entonces decía, yo mejor estudio mi universidad y me olvido un poquito de, de esta situación. Bueno. Cuando entra a la, a la universidad, que de hecho entró a la UNAM, fíjense que ella estudia filosofía y letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero dentro de esta escuela, obviamente, sobre todo los intelectuales sabían quién era eh, Pina Pellicer. Es la sobrina de Carlos, pues, como no, el señor político, el señor eh, escritor, por supuesto que sabemos quién es. Y Pina comienza a relacionarse con muchos, 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 muchos eh, personajes de la literatura, mucha gente de la cultura. Entre ellos estaba, ¿saben quién? Ay, 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 se me, se me va el nombre, Omar, Carlitos Monsiváis. Con don Carlos Monsiváis se comienza a relacionar Pina. Incluso don Carlos Monsiváis le, pro, le propone a Pina hacer una gaceta universitaria y comienza a trabajar con él, con don Carlos Monsiváis, ahí en la universidad. Además llega el momento en el que le dicen, oye Pina, te escuchas muy bien, o sea, eh, vocalmente tienes una voz muy bonita, pues una voz de niña final de cuentas. Y entonces le dicen, ¿por qué no eh, grabas poesías y las transmitimos a través de radio UNAM? Existe radio UNAM hasta el día de hoy. Y fíjense que a la par que estudiaba. A la par que se iba a danza, a la par que la chica comenzaba también a hacer sus pininos en teatro, que estaba con Don Carlos Monsiváis haciendo la gaceta, también comienza a grabar estos poemas y los empiezan a poner en, en la radio universitaria, en Radio UNAM. Bueno, no era de extrañarse porque Pina era una mujer muy trabajadora, era buena alumna, era muy preparada, era muy culta. Era una chica muy sensible, muy, muy, muy sensible, y tenía una imaginación tremenda, tremenda. Bueno, haciendo todo esto y viendo las ganas que le estaba echando a todo, fíjense que entra también al teatro universitario. Y en el teatro universitario, obviamente, comienza haciendo cl eh, teatro clásico, que es lo que les enseña, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito, pues eh, se va haciendo más grande el nombre de Pina Pellicer. Pero además de eso, fíjense que llega el momento en el que su hermana Pilar. Le dice, oye, hay un maestro que es buenísimo y que da clases de actuación y que ha preparado a los más grandes, grandes, grandes actores del país. Se trata nada más ni nada menos que de un japonés llamado Sekizano. Vamos con él, pues vamos, dijo Pina. Ella, todo lo que fuera aprendizaje, Pina ahí estaba, ¿no? Puesta. Era una, una chica incansable, eh, esta, esta muchacha, ¿no? Bastante, bastante eh, propositiva. Fíjense que al paso del tiempo, ella funda nada más ni nada menos que con don Octavio Paz, y estamos hablando del Premio Nobel de Literatura, imagínense ustedes, con don Octavio Paz eh, fundan algo que le llamaron el movimiento de poesía en voz alta. Y Pina grababa esos, esa poesía, imagínense, imagínense grabar la poesía de don Octavio Paz. Uy, no, güey. Algo enorme, ¿no? Grande, grande. Bueno. Mucha gente la criticó en aquel entonces porque decían que para el tipo de poesía que escribía don Octavio Paz, bueno, que además escribía muchas otras cosas, ¿no? Además de poesía. Decían que Pina no daba el ancho y que tenía muy fea voz. En realidad era una, una muchacha con una voz muy, muy, muy bonita y la podemos ver en las películas. Cuando ella habla se escucha bastante, bastante bien. Tiene un tono muy cálido, muy, muy, muy cálido. Bueno, pues miren, toda esa preparación, toda la preparación que Pina... Ya venía arrastrando desde que era chiquita, llegó un día a oídos de una mujer muy, muy, muy importante en aquellos años en los medios de comunicación, Doña María Teresa Montoya. Bueno, pues resulta que Doña María Teresa Montoya le dice a Pina que si le interesaba hacer teatro, pero ya teatro comercial, teatro profesional, en donde pues, ya se cobraba un dinerito por la entrada. Y entonces Pina pues, dijo: Sí, sí. Sí, sí, yo puedo, te, te, tengo ganas y quiero seguir aprendiendo. Esta obra de teatro primerita que hace eh, Pina, fíjense que fue El Diario de Ana Frank. Esta eh, chica de, de origen judío que tiene que esconderse ¿no?, en el, en el sótano de una casa para evitar ser atrapados por, lo, por los, el ejército nazi. Bueno, pues resulta que eh, hacen esta obra. Y fíjense ustedes que Pina realizaba tan bien, también este personaje, y además estaba muy contenta con, ahora ya trabajar en el teatro eh, profesional, que ella no sabía y no se dio cuenta. Pero un día, en ese teatro en donde se estaba presentando el diario de Ana Frank, llegó un hombre a ver esta, esta obra. Resulta que este hombre resultó ser eh, un productor estadounidense muy importante, productor de cine, además de todo. Este hombre llamado Frank Rosserberg. Fíjense ustedes que cuando llega Don Frank y ve a Pina, le pues, llama mucho la atención justamente el físico tan distinto. Pero además, esa manera de interpretar el, el personaje de, de Ana Frank fue para él una sorpresa, le gustó mucho. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Ahorita justamente estoy haciendo un proyecto. Voy a hacer una película con Marlon Brando. Si tú quieres, pues mira, te puedes ir conmigo y podemos trabajar en el cine. No, Pina Pellicer no entró a hacer la, eh, películas de la época de oro del cine mexicano. No, ella entró haciendo películas de Hollywood. Así de ese nivel estaba el trabajo y la calidad actoral de, de ella. Le, le dice a este señor Frank que ya tenía. Al galán, al personaje masculino. El personaje masculino iba a ser interpretado nada más ni nada menos que por Marlon Brando. Ah, bueno, es que creo que les dije que Marlon era la película. No, la película eh, que, que estaba haciendo en aquel momento se llamó El rostro impenetrable. Ese era el, el nombre de la película. Pero le dijo: Ya tengo al galán, el, el galán va a ser Marlon Brando. Pero me falta, pues, la protagonista. En este caso, tú me gustaste, le dijo a Pina. Y Pina dijo, pues imagínense entrar por la puerta grande a Hollywood, no cualquiera, no cualquiera. Bueno, dicen, dicen, porque eso, eso sí, para que vean, no, no está totalmente comprobado, pero dicen que Marlon Brando cuando vio a Pina Pellicer, le pareció encantadora. Y sí, una mujer, una, una muchachita muy distinta a, a las mujeres de su época, muy, muy, muy distinta. Pero además de todo, eh, también ella o a ella le pareció atractivo, según lo que se dice en, en aquel momento. Bueno, la contratan, queda de acuerdo Pina en que sí, que de hecho en esta película, fíjense nada más el rostro impenetrable, también sale otra mexicana, sale también por ahí Doña Katy Jurado, que en paz descanse, bueno, qué mujer, o no, Dif muy diferente a Pina Pellicer, Pina flaquita, flaquita, y Doña Katy muy frondosa, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense que... Eh, Inicia así la carrera de Pina en el cine, en el cine de Hollywood. Miren, para ese momento Pina ya se había eh, puesto este nombre para usarlo como un nombre artístico, porque recordemos que el nombre real de ella era Josefina Yolanda. Pero en aquella época había una actriz italiana llamada Pina eh, Menicelli, que era una, una actriz eh, de Italia, y fíjense que Pina la admiraba mucho. Entonces ella, usando el Josefina, Chepina, Pina, pues dijo: Pues a mí también me queda Pina Pellicer, y creo que se escucha bastante bien. Ya en esta película donde sale con Marlon Brando, ya utiliza este eh, nombre artístico, el de eh, Pina Pellicer. Bueno, pues miren, ahora sí, con esta película de El rostro impenetrable, estaba haciendo su debut en el cine, es su primer película. Fíjense que esta película se estrena en el año 1961. Por eso es que en muchos, en, en muchos lugares se cree que esta fue su segunda película, porque la que ella estrenó o la, o la que se estrenó primero de ella se estrena en 1960. Entonces dan por hecho que la, la película que salió en el 60 fue la primera y esta del rostro Impen impenetrable fue la segunda, pero no, solamente que tardaron mucho en la producción y sale hasta el 61, pero fue la primer película de, de ella. Bueno, todo parecía que Pina iba a tener un futuro brillante, todo parecía indicar que Pina, bueno, iba a tener una carrera importantísima en cine, en teatro, en televisión, en todos lados, pero no fue así. Fíjense ustedes que la película del rostro impenetrable, que fue la única en donde Marlon Brando actuó y dirigió, aparte de todo, ganó una cantidad de premios tremendas, tremendas. Se la llevaron al Festival de San Sebastián. Eh, se la llevaron a cantidad de países y en todos los lugares la película salió aclamada, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos como que la gente dijo, ay no, qué raro, ¿no? O sea, está muy fea. Y miren que la película era, era hollywoodense, pero en Estados Unidos no tuvo ni tantito éxito. Entonces, eh, pina como sea, en Estados Unidos pues no logra convertirse en una figura eh, importante, pero sí en el resto del mundo. Pina se hace prácticamente famosa a nivel internacional. Además, su belleza muy mexicana cautivaba a muchos, a muchos de países en Europa, ¿no? Porque decían morenita, flaquita, bonita. No, hombre, pues qué, qué muchacha tan, tan linda. Bueno, va pasando el tiempo y la gente misma decía que esta pareja de Marlon Brando y ella, pues, eh, habían hecho muchísima química en, en la pantalla. Y para muchos fue como, ay, ojalá y se queden juntos, ay, ojalá y la relación pues, pues de para más. Pero todo eso se quedó como en el nos hubiera gustado, porque en realidad, pues miren, dicen que, que pues era nada más como de cuates y era la buena actuación de los dos. Bueno, gracias a esta película, Pina fue vista por muchos productores de allá de Estados Unidos y trabajó no le faltaba, porque muchos de ellos le propusieron eh, hacer diferentes películas, pero resulta que Pina dijo, no gracias, no gracias, hasta que después de mucho estarle rogando, aceptó dos proyectos y no fueron para el cine, fueron para, para series de televisión, una se llamó El Fugitivo, y la otra fue La Hora de Alfred Hitchcock. Bueno, pues resulta que Pina sale, ¿no?, en, en, en estas series, y miren, que lo que sea de cada quien le fue bastante, bastante bien. De hecho, fíjense que dicen que fue don Alfred eh, Hitchcock quien le llamó, quien la buscó y quien le dijo, yo quiero que tú estés conmigo eh, actuando, yo te necesito, ya he visto tus trabajos y bueno, Pina estaba soñada, ella estaba muy encantada de la vida porque sabía pues que podía ser una carrera más que grande. Fíjense ustedes que... Aún cuando eh, termina el proyecto con Don Alfred, Pina y él se siguieron hablando, siguieron siendo muy, muy, muy buenos amigos, aun cuando ya no trabajaban juntos. Bueno, pues resulta que justo antes de que llegaran los años 60, Pina recibe la invitación para trabajar en una de las películas más importantes en el cine mexicano, yo creo que de todos los tiempos, una película que iba a dirigir Don Roberto Gabaldón. Esta película iba a ser protagonizada nada más ni nada menos que por don Ignacio López Tarso y se llamaba Macario. Fíjense que esta película de, de Macario, que además de todo, bueno, la, la, aquí en México la, la transmiten todos los días de muertos, todos los días de muertos la, la vemos porque tiene que ver, ¿no? Pues ahora sí que con el diablo, con la muerte, con todo esto y el guajolote que se come. El Macario, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que Pina sale justamente en esta película y es esta película la que se estrena en 1960 y por eso mucha gente dice, fue la primera que hizo. No, la primera fue eh, la, la otra del rostro, pero se estrenó después. Esta fue la, la segunda, pero se estrenó antes. Fíjense que esta película... Fue la primera película en la historia del cine mexicano en ser nominada a un premio Oscar como Mejor Película extranjera. Bueno, claro, o sea, después de haber ido al Festival de San Sebastián, después de ahora su película o la película donde ella participó, haber sido nominada en un, para un premio Oscar, claro que eh, para Pina fue un impulso tremendo, tremendo, tremendo ya que si una salió antes o una salió después, era lo de menos. A final de, de cuentas, Pina Pellicer ya estaba a un nivel muy arriba, porque en México era reconocida y al fin en Estados Unidos también la estaban reconociendo y ella estaba feliz, feliz, feliz de la vida. Ahora, fíjense ustedes que eh, Pina Pellicer, siendo una mujer muy, 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 muy bella, de repente un día sorprende con una noticia de la nada. Ahora sí que sin, sin decir agua va, de pronto un día dijo, ah, ya me casé. Todo el mundo se sorprendió. Pina, ¿cómo que te casaste? ¿Con quién presenta? ¿Qué, qué, qué, qué rollo, no? Fíjense que este eh, señor con el que se casa era un empresario hotelero llamado Ramón Navés. Ellos se casan en el año de 1963, pero más tardaron en casarse que en lo que ya estaban divorciados. En realidad no duraron mucho. En aquellos años lo que se decía es que Pina Pellicer amaba su libertad, que era algo que ella eh, para ella era algo invaluable, la libertad. Pero otras voces decían que esa no era la verdad. Que la verdad es que Pina no se interesaba eh, afectivamente ni sexualmente en los hombres. Que su. Pues pues que su rollo era totalmente diferente. Pero. Que ella, con tal de cumplir las normas sociales, con tal de darle por su lado a sus papás, que le habían dado una educación muy moralista, muy, muy, muy moralista, había decidido, sí, darles el gusto de verla casada, pero en un matrimonio que ella, pues no es, con el que ella no estaba cómoda. Entonces, al darse cuenta que era muy difícil poder llevar un matrimonio con alguien que no le atraía, pues simplemente dijo: Prefiero quedarme sola. Fíjense que este matrimonio, de hecho, fue muy oculto, muy, muy, muy oculto, porque de hecho solo supieron de eso sus hermanas y un gran amigo, gran amigo, actor de, de cine y director también, don Salomón Leiter. Chalo, le decían de cariño. Solamente fueron quienes en ese momento se enteraron del de matrimonio y a las hermanas y, y a Salomón les pareció. Muy extraño, Pina, ¿por qué te casaste? ¿Cuál, cuál era la, la finalidad? O sea, si después de todo te ibas a terminar divorciando, no ibas a tener siquiera hijos. Bueno, el asunto es que Pina, una vez que se divorcia de, de este empresario hotelero, ya no quiso regresar a su casa. Pina se queda, eh, bueno, Madrid se va a vivir sola. Y era algo que también ella ya deseaba, ¿no? Tener esa libertad. Ella renta un departamento en la calle de Pachuca, ahí en la colonia Condesa, que de hecho pues, ella, ella había vivido ahí toda su vida. Fíjese que ella estaba muy tranquila en, en esta casa, de hecho, se enfocó, mmm, al decidir quedarse sola y no volver a tener una relación, ella se enfocó totalmente a su trabajo. Todo, todo, todo. Claro, no todos los, los trabajos en los que estuvo eh, Pina Pellicer tuvieron éxito, no, también tuvo algunos tropezones. Fíjense que de hecho en el año 1960 ella produjo una obra de teatro. Produjo porque ella, claro que sabía hacerlo, había estudiado para ello, aparte de todo. Y ella eh, produce una obra de teatro llamada Margarita Gutiérrez. Resulta que esta eh, obra de teatro estaba basada en La Dama de las Camelias, pero fíjense ustedes que la crítica destrozó el trabajo de Pina Pellicer que además Pina le invirtió mucho dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio, y el resultado final, el público lo aceptó, pero la prensa dijo que no, que era una porquería y que mejor se dedicara a lo suyo que era actuar, y le fue bastante, bastante, bastante mal. Pina se puso tan triste porque además recordemos que ella venía arrastrando problemas eh, emocionales, problemas de depresión, de melancolía. Entonces, al, al leer todas estas críticas tan, tan, tan horribles que, que se le hicieron por la obra de teatro, ella se puso muy mal, rompió todo y se retira del teatro. Ella dijo, no quiero volver a pisar un escenario del teatro si me van a tratar de esa manera, dijo Pina Pellicer, se retira. Bueno. Pues ella después siguió trabajando en el cine. Hizo eh, cine, de hecho, en, en España, eh, volvió a trabajar con don Roberto Gabaldón, bueno, le, le dieron cantidad de premios, ella seguía trabajando, ¿no? Después, fíjense ustedes que eh, de tanto trabajo, Pina logró entrar a la televisión y logra eh, hacer telenovelas, que además tampoco es que a todo mundo llamaran para hacer novelas y menos como protagonistas hace una telenovela eh, llamada La Dama de Corazones. Eh, fíjense que cuando hace esta, esta telenovela, hace también un teleteatro. Y recordemos que los teleteatros, que además los dirigía don Manolo Fábricas, que, que en paz descanse, que fueron antes de los televiteatros. Resulta que, que los teleteatros eran eh, historias de, de, de todo tipo, pero tenían un, un género en, en estos teleteatros que era el género de misterio. Fíjense que llegó ella a hacer una una novela llamada Pacto de Medianoche. Y ahorita les voy a platicar por qué es muy importante este este teleteatro llamado Pacto de Medianoche. Bueno, pues resulta que sigue trabajando, ella sigue haciendo novelas, eh, películas, hizo por ahí El Pecador, que esa es una muy, muy, muy buena película, y poco a poquito, pues su carrera se suponía que tenía que ir creciendo. Pero cuando hace esta película justamente del pecador, ella la hace en 1964. Pero la película se estrena un año después, mientras se hizo la, 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 la postproducción. Pero cuando se estrena en 1965, Pina Pellicer ya no estaba. Se tuvo que estrenar como a manera de homenaje póstumo a Pina Pellicer. Fíjense, fíjense algo muy, ahora sí que muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que de, la, de las cosas que pudieron haber orillado a Pina Pellicer, a tomar ciertas decisiones en su vida, sí tuvo que ver muchísimo la crítica que le hicieron eh, por la obra de teatro. La obra de, 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 de teatro en donde ella produjo y que le fue bastante, bastante mal. Además, fíjense ustedes que en el año 1963, poquito antes de, de, de que a ella le hicieran todas estas críticas, su papá murió de un infarto al miocardio. Entonces, pues ella estaba muy triste. Pero por si fuera poco, ya en el año de 1964, su casa eh, fue asaltada. Unos maleantes se meten a robarle eh, la casa de, de Pina Pellicer y sacan todo lo de valor, todo, 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 todo. Obviamente se le había muerto su papá, en el teatro la habían destrozado, ella ya venía arrastrando depresiones y se le van sumando todas esas cosas, bueno pues Pina no estaba en un buen momento. Pina la estaba sufriendo de verdad, pero miren, cuando la entrevistaban o cuando salía a hablar en público, la mujer era la más sonriente, la mujer era la más feliz, no pasaba absolutamente nada malo en su vida. Ah, pero cuando hablaba con su familia, sobre todo con sus hermanas y con su amigo, con Salomón, que por cierto, Salomón murió en el, en el año 2001, fíjense que ellos sí sabían. Sí sabían que Pina estaba pasando por un momento bastante, bastante triste, bastante. Incluso eh, Salomón llegó a comentar en algún momento su gran amigo que Pina tenía mucho, cómo decirlo, como como, como mucho resentimiento porque en su país era donde peor la trataban. En su país era donde le decían que era una malísima productora de teatro, malísima actriz, que no cumplía con, con los requerimientos para ser una estrella. Bueno, que la trataron muy, muy, muy mal. Y eso sí, que en el extranjero, pues la gente sí le reconocía, pues su, su trabajo, ¿no? Pero pues que en México nada más, nada. Bueno, pues fíjense ustedes que mientras todo esto eh, eh, pasaba y ella decía que en México le cerraban puertas y que cuando ella quería ir a trabajar, o más bien cuando ella, era buscada por, por los productores extranjeros, ella no quería alejarse de su país, pero no le dejaban de otra porque en México no había trabajo. Bueno, le fue bastante, bastante, bastante mal de acuerdo a lo que ella veía. ¿Y por qué lo decimos así? Porque recordemos que una persona que padece depresión muchas veces ve las cosas mucho más grandes de lo que son. Y yo no digo que no le hayan, no le haya ido mal a Pina en, en la cuestión de las críticas, pero a final de cuentas es parte de. El problema con ella es que venía arrastrando esta depresión terrible, terrible, terrible. Bueno, pues ella que se sentía muy dolida, muy dañada, muy, muy mal, muy, 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 muy mal. Fíjense ustedes que ocurre que en ese 1964 llega un 5 de diciembre. Un 5 de diciembre que parecía normalito, normalito como, como cualquier otro. Pero resulta que. Eh, es esto, esto que les voy a platicar, de hecho, lo contó en algún momento su representante Lonca Be Becker. Fíjense que dice que eh, Pina Pellicer habla con ella, con, con, con Lonca, habla con ella y comienza a platicarle de, de, de algunas cuestiones. Todo esto fue por teléfono. Después de hacer esto, Pina Pellicer escribe una carta en una hoja de color azul. La perfuma con, con, con su perfume favorito, y que era Arpel, esta eh, fragancia, lleva la carta al correo y ahí la deja. Esta carta estaba dirigida nada más ni nada menos que para su gran amigo Salomón Leiter, este director y productor de cine. Pero además, dentro de esta carta, anexa un cheque: un cheque con dos mil, eh, dos mil pesos. Y entonces, fíjense que, que digo, dos mil pesos debió haber sido una cantidad muy fuerte en, en aquellos años. Un cheque con estos dos mil pesos, en donde le daba instrucciones a su gran amigo para que liquidara todas sus deudas, todas las deudas que ella eh, pudo haber contraído, además del agua, la luz, la renta, todo, absolutamente todo, todo, todo. Y quieren saber ustedes qué era lo que decía esta carta que había dejado eh, Pina Pellicer. En una hoja de color azul, perfumada con su, su perfume favorito, que era Arpel, y que iba dirigida a su gran amigo Salomón Leiter. Bueno, fíjense que la carta decía lo siguiente: Querido Chalo, sé que entenderás perfectamente mi cansancio. Ya no tengo fuerzas. Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total. Creo en los seres humanos y más en los que sí me quieren. Y siento defraudarlos. Eso fue lo que escribió eh, Pina en, en esa carta. Fíjense que, que la carta, eh, Salomón la recibe, esto, esto que les estoy diciendo ocurrió el 5 de diciembre, 5, pero la carta a Salomón se la entregan hasta el día 10 de diciembre. Cuando Salomón lee este mensaje, inmediatamente dijo la depresión de Pina, algo está ocurriendo, algo por allá ahí, y ahí, ahí. Entonces corre al departamento de, de, de Pina para ver qué era lo que eh, había ocurrido este 10 de diciembre, cinco días después de que Pina eh, este, mm, escribió la carta. Cuando llega a la puerta del departamento, del edificio del departamento donde vivía eh, Pina, se sorprende mucho porque abajo también, estaba quien era su representante. Fíjense nada más, estaba también ahí Lonka Becker eh, esperando y tocando el timbre, esperando a que Pina le abriera la puerta. Pero como estaban toque y toque y toque y toque tratando de entrar y nadie contestaba, pues fíjense ustedes que fueron a ver a la portera, a doña Maricruz González y le preguntan, "Oiga, señora, usted sabe algo de la señora Pina, fíjese que pues nos preocupa y todo." Y esta señora, doña María Cruz González, les dice, "Fíjense que la señora Pina no ha salido de su departamento desde el sábado, que el sábado había sido el 5 de diciembre. Desde el sábado no sale de su departamento. Yo fue el último día que la vi." Entonces, cuando escuchan esto, tanto eh, chalo como lonca, Derriban la puerta. Entre, lo, entre los dos, derriban la puerta. Cuando entran, lo primero que ven es a Pina recostada en su cama. Ya nada se podía hacer. Pina ya no tenía vida. Fíjense que a final de cuentas, los dos, tanto Chalo como Lonca, entendieron que Pina había escapado de sus tristezas de toda la vida. De toda, de toda la vida. Junto al cuerpo de Pina había tres frascos. Tres frascos, dos de ellos con eh, pastillas de Valium. Que eh, bueno, y hablar de quien toma Valium es porque de, de, de verdad. Y otra más que tenía otra, eh, otras cápsulas llamadas eh, cápsulas de neoherbal. Fíjense ustedes que cuando llega la policía y llegan a hacer todo el, el, el procedimiento de oscultación y, y de investigación, pues ellos dan como, como eh, causa del fallecimiento una intoxicación por barbitúricos. Hagan de cuenta lo mismo que ocurrió con eh, Miroslava, que ella, Pina, había trabajado con Miroslava. Fíjense que según el acta de defunción de Pina Pellicer, el fallecimiento fue el día 6 de diciembre de 1964 a las 10 de la noche. Pina tenía tan solo 30 años. A Pina la llevan a sepultar el día 11 de diciembre en el Panteón Jardín, en el Lote de Landa, este eh, cementerio que está muy cerquita de Televisa San Ángel. Bueno, muchos famosos fueron a despedir a Pina Pellicer porque, aunque era muy jovencita y su carrera había sido muy corta, pues había hecho grandes amigos. Entre ellos estuvo por ahí don José Ángel Espinosa Ferrusquilla, el papá de eh, eh, doña... Ay, se me fue, se me fue, se me fue el nombre. Eh, la, la, la de mirada de mujer, ¿cómo se llama? Y, y lo tenía aquí en la... En, 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 bueno, y el papá de esta mujer se me olvidó, Dios mío. Bueno, fíjese que el, el papá, eh, más bien don Ferrusquilla estuvo ahí presente. Estuvo también don Víctor Manuel Mendoza, Víctor Manuel Mendoza, gran actor de la época de oro del cine mexicano. Estuvo también eh, don Ignacio López Tarso. Angélica Aragón, gracias Leti Andrade, gracias, gracias. Doña, el papá de doña Angélica Aragón, eh, Ignacio López Tarso estuvo también por ahí, doña Rita Macedo y su hija Julisa estuvieron también ahí, don Roberto Gabaldón, eh, don Julio Bracho, Emilio El Indio Fernández también eh, estuvo despidiendo a Pina Pellicer, estuvo don Luis de Llano Palmer el papá de Julisa y de Luis de Llano, ¿no? Estuvo obviamente su tío, don Carlos Pellicer, sus hermanos. Eh, fíjense que, la, que quien no pudo estar ahí eh, fue su mamá, porque resulta que la señora, al escuchar la noticia del fallecimiento de su hija, se descontroló, se puso muy mal y no pudo asistir. Ahora, fíjense ustedes que... Mucha gente decía, es que ¿por qué no la dejaron ser? Es que ¿por qué no la dejaron que viviera su vida como ella, de, ella quería? Y todo el mundo, pues, de, de, ¿de qué hablan o a qué se refieren con eso? Bueno, recordemos que Pina, Pina Pellicer, venía de una familia. De, de prestigio, de una familia de abolengo, de una familia muy respetada allá en Tabasco y en el Distrito Federal, también fueron muy, muy, muy respetados. Su familia le había inculcado valores morales muy, muy, muy grandes, ¿no? Muy, pues ahora sí que de, 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 de un nivel tremendo, tremendo. Y entonces, con estos estándares de moralidad y de decencia con los que Pina había eh, crecido. Pues obviamente su formación era muy cuadrada, muy, muy, muy rígida. Y cuando en la adolescencia Pina Pellicer comienza a, dar, a darse cuenta que era distinta, que era diferente, que no se sentía atraída por los chicos, por muchachos, ella le dio un pánico tremendo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir mis papás si me descubren? Si esto, si lo otro. E empieza a hacerse una cantidad de telarañas que por eso es que al principio les contaba yo que Pina cuando entra a la adolescencia es cuando se hace introvertida, cuando se hace más callada, cuando se hace más melancólica y más triste. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los muchachos no le llamaban la atención. Lo suyo era el sentirse atraída por las chicas. Pero esto le generaba, fíjense, sin haber hecho nada, nada nada, ella se sentía culpable se sentía culpable porque decía, no les puedo fallar a mis papás, no los puedo defraudar. Incluso cuando ella tenía algún tipo de contacto con alguien que abiertamente se declarara homosexual, hombre o mujer, ¿qué creen? Pina sentía repulsión, no se les acercaba. Era como, como, como una especie, miren, es algo como que le pasa a la gente homofóbica, ¿no? O sea, el rechazo inmediato era, era prácticamente eso. Incluso la, la misma gente en aquellos años comentaba que por eso Pina había tomado la decisión de casarse con este señor eh, empresario, don Ramón Navés, pero que por eso no habían durado nada, porque pues Pina lo había hecho únicamente para complacer a su familia. Bueno pues no para ahí el asunto con Pina Pellicer. Resulta que justamente en ese año 1964, que es cuando ella toma la decisión de, de atentar contra su propia vida, esto lo hizo en diciembre. Antes de diciembre, fíjense que un día la invitan a una fiesta a Pina Pellicer. Esta fiesta la había organizado una de sus amigas, española, por cierto, Sonia Furio, gran actriz. Pero además se sabía perfectamente que Sonia Furió era eh, una chica lesbiana. Pero además Sonia Furió lo decía abiertamente. Ella no tenía tema con, con eso. Sonia sabía perfectamente que eso le podía causar veto en el cine, en la televisión, en el teatro. Pero ella decía, es mi vida y así yo, yo, yo la voy a vivir. Resulta que un día hace una fiesta Sonia Furió e invita justamente a Pina Pellicer. Pina, dentro de esta fiesta, se encuentra con una cubana muy guapa, muy, muy, muy guapa, que además estaban entre el cigarrito, el trago, el baile, la plática, todo estaba muy a gusto. Pues resulta que esta mujer, gran actriz, además de todo, era nada más ni nada menos que doña Carmen Montejo. Doña Carmen Montejo eh, comienza a platicar con Pina Pellicer. Que al calor de la noche, del alcohol, del cigarro y de todo lo que haya sido, Pina se desinhibe. Ella, como que entra en, en, en el rollo de: pues aquí, ¿quién puede saber las cosas? No, absolutamente nadie. Y tiene un encuentro muy cercano con Doña Carmen Montejo. Fíjense ustedes que aparentemente en aquel momento todo fue felicidad todo 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 todo, ¿no? Estuvo extraordinario. Pina, a final de cuentas, había decidido pues como que dejar a un lado, ¿no? pues tanta represión y tuvieron pues un apasionado encuentro íntimo. Esto para la formación de Pina Pellicer, bueno, fue después de haberlo hecho fue la cabos, porque miren, se comienza a sentir ahora sí verdaderamente culpable. Le fallé a mis hermanos, le fallé a mi papá, le fallé a mi mamá. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, soy la peor. Este castígame. Bueno, una cosa terrible, terrible. Por otra parte, doña Carmen Montejo, se dice que ella sí llegó a sentir cosas muy muy fuertes por Pina Pellicer, muy muy muy, tanto que la siguió buscando pero Pina ya no le contestaba el teléfono. No, 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 ya, o sea, ¿cómo cree? No, pues sí, no, 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 imagínense, todavía estaba tratando de digerir todo eso y Doña Carmen que la seguía buscando. Bueno, pues Doña Carmen que no se rinde. Era finales de noviembre, principios de diciembre y Doña Carmen Montejo, un buen día, le manda al departamento de, 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 de Pina Pellicer. Un tremendo arreglo de rosas, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y le pide una oportunidad para salir, para salir con ella. Carmen Montejo decían que estaba perdida de amor por Pina Pellicer. Miren, doña Carmen Montejo, ustedes dirán, Filipe, pero se casó, tuvo una hija, ¿sí? Y hemos hablado de, ella, de ello aquí en, en justamente hay un video hablando de la vida de doña Carmen Montejo. De hecho, ella se casó con un hombre llamado eh, Manuel González Ortega y tuvo una hija de nombre María Montejo. Hasta ahí, pues está bien. Pero fíjense ustedes que después de este matrimonio que tuvo, que tampoco duró tanto, con Manuel González Ortega, a Doña Carmen Montejo no se le volvió a conocer ningún otro romance con algún señor, ninguno. En cambio, sí existen muchísimas, muchísimas eh, historias de Doña Carmen Montejo con algunas otras eh, actrices, con algunas otras chicas. Y no lo criticamos y no estamos diciendo, ay, doña Carmen, ¿y por qué lo hizo? No, 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 no. Simplemente porque, a final de cuentas, el hecho de que una persona se case o tenga hijos no implica que su sexualidad sea plenamente heterosexual. Probablemente lo hizo únicamente para, para ser mamá o por el que dirán o por lo que ustedes quieran. Pero la cosa es que se, se comentó mucho acerca de este romance entre Carmen Montejo y Pina Pellicer ahora. De todo esto, oigan, era algo que sonaba muy fuerte en aquellos años, muy fuerte. Yo no lo vi, yo no, no, no les puedo decir sí y es confirmadísimo y todo, pero esta es una historia que se ha manejado a lo largo de muchos, de muchos años. Ahora, esto en la cuestión afectiva, en la cuestión romántica, porque fíjense que hay otra historia referente al, al fallecimiento de doña Pina Pellicer que también sonó muchísimo, muchísimo en aquellos años. Recuerdan ustedes que les hablé acerca de este teleteatro que hizo eh, Pina Pellicer, que se llamó Pacto de Medianoche. Este, este teleteatro, que además fue el último trabajo que hizo Pina Pellicer, fíjense que la historia es muy interesante. ¿Por qué? Porque este Pacto de Medianoche, que era el capítulo que le tocaba a ella interpretar, bueno, se presentó por el canal 4 un día jueves 12 de noviembre de 1964, y los teleteatros se hacían en vivo. Es decir, prácticamente casi, casi menos de un mes, a menos de un mes del fallecimiento de Pina Pellicer, es que sale este teleteatro a las 10 de la noche en el Canal 4. ¿Por qué es importante mencionar este teleteatro? Porque en este teleteatro, Pina Pellicer interpreta a una chica de nombre Elsa. Fíjense que Elsa era una chica que por diferentes problemas en su vida pensaba quitarse la vida y para ello en el dentro del teleteatro estaba escribiendo una carta una carta que pensaba dejarla como carta eh, como carta póstuma resulta que don manolo fábregas que además él dirigía los teleteatros hacía otro personaje dentro de esta historia el personaje que hacía don manolo fábregas era el de un hombre Así que llegó de la nada un hombre misterioso que no conocía a, a, a esta mujer llamada Elsa ahí en el teleteatro. Y entonces se da cuenta que Elsa quiere quitarse la vida. Entonces, este hombre, interpretado por Manolo Fabregas, se acerca a ella y le empieza a decir: No lo hagas, no está bien que lo hagas, te vas a arrepentir. Mira, y, y trata de persuadirla, ¿no? De convencerla para que no lo hiciera. Al final de cuentas, dentro del teleteatro, la chica entra en razón. Entonces ya la chica entrando en razón y renunciando a esta idea de quitarse la vida, pues eh, vamos, ella continúa con sus cosas. Pero es cuando el público se da cuenta que este hombre que había aparecido de la nada, que era don Manolo Fabregas, en realidad en la historia era un fantasma. Un fantasma que sí, años antes. Sí, había logrado eh, atentar y quitar su propia vida. Y cada que era el aniversario de su fallecimiento, su aniversario luctuoso, salía este fantasma al mismo lugar en donde él se había quitado la vida y donde había encontrado a Elsa, el personaje que había hecho eh, Doña eh, este, Pina Pellicer. Bueno, pues miren, resulta que cuando Don Manolo Fábregas se entera. Si un mes después que Pina Pellicer había hecho esto, que en, la, que en el teleteatro lo, lo había actuado, don Manolo se puso muy mal, muy, muy, muy mal. Comienzan a preguntarle, oiga, don Manolo, ¿y usted no vio algo raro, usted no vio algo extraño? Y él dijo, miren, en todos los ensayos, porque aparte eran en vivo esos teleteatros, eran en televisión, pero eran en vivo. Resulta que él dijo, en todos los ensayos que hicimos ella estaba sumamente nerviosa, muy, 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 muy nerviosa. Incluso yo varias veces la tuve que tranquilizar porque comenzaban a sudarle las manos, comenzaba a temblar mucho, pero algo que me sorprendió, comentaba don Manolo, que me sorprendió en aquel momento, es que al momento de salir a actuar en vivo, al momento de hacer ya la, 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 la obra y que salió en televisión, ella se puso con unos nervios de plomo, de acero hagan de cuenta que era, bueno, que nunca había conocido los nervios esta mujer. Ahora, ¿ustedes creen que esto haya sido coincidencia, el hecho de que ella haya interpretado a un personaje y que un mes después ella hiciera lo mismo que su personaje? Pues, ¿qué creen? Resulta que no fue la única coincidencia que ocurrió en la vida de Pina Pellicer. No, 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 no. Hay muchísimas, muchísimas otras cosas que también... Eh, se asocian a este tipo de, 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 de situaciones y que vivió la mismísima, la mismísima Pina Pellicer. De, respecto al romance que tuvo con doña Carmen Montejo o del que supuestamente tuvo con doña Carmen Montejo, a ella se le llegó a cuestionar a Carmen Montejo, pero ella nunca dijo nada al respecto. No lo negó, no lo afirmó. Simplemente no hizo comentario alguno, pero sí fue un hecho que durante mucho tiempo se le achacaron diferentes romances con otras mujeres a Doña Carmen Montejo. Y miren, la historia tal vez de Pina Pellicer la hubiéramos contado de una manera distinta y diferente si ellas hubieran se hubieran dejado llevar por su corazón, por sus sentimientos, por su deseo, por lo que haya sido. Pero siempre el hecho de decir la sociedad. ¿Qué vayan a pensar de mí es que mis papás es que mi cuál es el resultado amargarse la vida y amargarse la existencia sobre todo miren yo, yo lo que siempre he dicho y he pensado todos tenemos el derecho de hacer lo que se nos pegue la gana en la vida siempre y cuando no dañemos a nadie si nosotros no dañamos a alguien hagan con su vida un papalote lo que ustedes quieran creo yo que está, está permitido el asunto es nunca lastimar a otra persona fuera de ahí ¿qué importa a las personas lo que uno haga lo que uno vive lo, lo, lo que uno quiera eso es lo de menos pero claro estamos hablando de otros tiempos estamos hablando de otras épocas pero qué triste haber tenido que pasar por una situación tan 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 trágica para Pina Pellicer. Y supongo yo que para Doña Carmen tampoco fue fácil enterarse de esta situación. Pero miren, ahora sí que pues ya las cosas hechas están y no hay vuelta de hoja. Lo único que decimos es que ojalá descanse en paz Doña, P Doña Pina Pellicer, porque además una mujer culta, preparada, gran actriz, muy guapa, o sea, haber hecho eso a sus 30 años. Caramba, uno no lo logra entender. Pero bueno, hasta aquí con la historia de hoy. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros. Y antes de irnos, Omarcito Benumea, regálame por favor saluditos para despedirnos de quienes están por aquí. Dice Cintia Lugo, por fin en vivo. Saluditos y bendiciones a todos desde Villahermosa, Tabasco. Fíjate, Cinti Lugo, resulta que Don Carlos Pellicer es paisano tuyo. De ahí, de ahí. Patricia Robledo dice: su mirada de Pina siempre fue triste. Desde niña, desde niña, desde niña. Por eso su, su mamá y su papá le decían: Chamaca, tienes todo en la vida, ¿por qué tienes esa mirada tan triste? Y ella decía: no sé, no sé. Fíjense nada más. Dice eh, Tichit: ay, Dios mío, Tichit, algla, Alglae Soto Camacho. Hola, señor Philip, soy una fan fiel de sus videos desde Culiacán. Eh, la perla del Pacífico, salúdeme. Ay, Dichit, háblame de tú, por favor. Me siento más viejo. Ay, te mando un beso. Carlita Mónica Guerra Rodríguez dice, hola, cada vez narras. Excelente, Philip, salúdame. Gracias, Carlita, te mando un beso enorme, enorme. Muchas gracias por estar aquí. Malu Alfaro dice, por fin en vivo desde California. Gracias, Malu, te mando un beso. Gracias también a Eli Corona, dice la película Días de Otoño, me gusta mucho. Y, y la voz de ella, de verdad, que es una voz muy agradable, la, la, la voz de, de Pina. Pero, pues miren, hasta eso la criticaron. Decían, ay, no, es que cómo lees de Octavio Paz con esa voz tan fea. Ustedes el favor. Alejandra López dice, saludos amigo, un abrazo, me gustan tus videos. Alejandra, te mando un beso, muchísimas gracias. Y a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos todos los días, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. En un ratito, si tienen oportunidad, si tienen tiempo y así lo desean, acompáñenos en Historias de Medianoche. Ya en 20 minutitos estaremos iniciando en el canal del La alarido. Por favor, acompáñenos y recuerden que todos los días, de lunes a sábado, tenemos historias de famosos, muy famosos de México y de todo el mundo en este canal. Y además, también les quiero recordar que tenemos nuestro podcast que lleva el nombre del Philip, y nuestra página de Facebook con el mismo nombre, el Philip. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Si Dios quiere, mañanita nos vemos en este mismo canal 9.30 de la noche y en un ratito en el alarido. Pásenla bonito, adiós.